En el Panteón de Herrera de la capital zacatecana se vivió una emotiva jornada marcada por la visita de las tumbas a los angelitos, todos aquellos niños que partieron prematuramente. Padres, hermanos y abuelos se dieron la cita para recordar a estos pequeños seres que, a pesar de su corto tiempo en el mundo, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus seres queridos. Pero principalmente el día de hoy, que es el día primero, que se visita a los angelitos y mañana con las personas mayores, pero pues siempre lo recordamos, nos da tristeza venir en estos momentos porque siempre queremos que nunca se nos hayan querido ir. Con mi hermana, pues yo creo que toda la vida, uh-huh. Y pues mi papá tiene apenas 3 años de fallecido, entonces sí tenemos toda la vida viniendo para estas uh-huh. fechas. Sí nos gusta, pero es muy nostálgica, nada más uh-huh. se llegan estas fechas y es un llorar porque pues se vienen más a la mente los recuerdos de uh-huh. tu papá, pues de tu hermanita. Venimos a visitar a mi hija, ella es gemela, nada más me quedó una, sobrevivió una. Me alivió de 6 meses y ella no lo logró. Nació en el año 97 uh-huh. y nada más duró 17 días, viva mi hija. Las tumbas de los infantes perdidos se adornaron con objetos llenos de significado, como juguetes, dulces, biberones y otros artículos que estos niños habrían necesitado en su temprana edad. Además, uno de los símbolos más conmovedores de estas tumbas son los reguiletes, los cuales representan la pérdida gestacional. Su reguilete, su florecita, su canastita de calabacita con dulces, su juguetito preferido. A mi hermana, pues como es un angelito, sus pelotas, su reguilete, a mi papá que es su coca, que es sus chetos. Biberones, agüita, porque pues era prácticamente, uh-huh. mi hija nació neonata, uh-huh. entonces en realidad no tuvo tiempo de probar leche materna. Al igual que en todo el país, la visita de los panteones este 1 de noviembre es un recordatorio de la importancia de la familia y la conexión con aquellos que ya no están físicamente, pero que siguen presentes en el corazón y el espíritu de aquellos que los recuerdan con cariño y respeto. Luis Ángel González, Mega Noticias.